Empezando primero que nada con Metacritic, porque Kenk, esta semana salieron ya algunas cosillas, bueno, estas dos semanas. Pues sale Shatterspace, reseñas mayormente negativas en Steam. Y pues tiene un 62 en Metacritic y supongo pues el user rating está manipulado por los trolls o lo que sea, ¿no? Pero, ¿qué te parece la recepción que ha tenido los fans? He escuchado de que sí, efectivamente es una expansión del juego, así que tampoco es que hay algo que te estés perdiendo. Es una expansión de todos los tiempos. Así es. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Así es, en la vida. Así es. Efectivamente es una expansión. Excelente. Pero pues, ya dijiste que no le ibas a jugar, pero de todas formas, pues, ya salió y tiene Metacritic. Pasemos y hablemos de quizás cosillas más alegres. Pues, Metaphor Re Fantasio Kenk tuvo en Famitsu un 37 sobre 40, mayormente 9 y un 10. Va a durar 80 horas la historia principal, si es que quieres jugar solo la campaña, ¿no? Y pues 100 horas con contenido adicional. Los fans de Atlus estaban preocupados porque este juego tendría un rendimiento inferior porque Xbox tiene los derechos de marketing y los JRPG no se venden bien en Xbox, reportaba un artículo. Sin embargo, pues Re Fantasio ha alcanzado ventas globales acumuladas de 1 millón de unidades en su primer día, según Atlus. Y el pico de jugadores en Steam está en 85.960 jugadores. También pues el marketing de Xbox finalmente se hizo notar en Times Square el 9 de octubre. Tenía un anuncio, pantalla gigante y uno pequeño para la edición coleccionista. Así que se veía bastante bien. Ya parece que, me imagino también como hicieron un convenio de marketing, no van a dejarlo del juego sin sus anuncios, ¿no? Pero esto contrasta un poco con lo de, por ejemplo, Hellblade, ¿no? Que como que hizo falta un poquito más de motivación. Pero acá pues ni siquiera es parte de Game Pass ni nada, sin embargo, pues sí estuvo ahí. Y tú mencionabas en episodios anteriores de que pensabas que iba a ser algún tipo de exclusiva o algo por el estilo, pero no fue, ¿no? Sí. Así sí, que Yo tenía ese efecto Mandela, yo pensaba que era exclusivo. ¿Qué te pareció? ¿Piensas comprarlo en algún momento? Porque de todas formas no, para mí no es prioridad, un juego de 100 horas es como que, bro, 100 horas más, ya Final Fantasy me dejó medio muerto, así que no sé si realmente le vaya a meter 100 horas más a otro juego. ¿Qué opinas? En 100 horas acabo un capítulo de mi tesis, loco, así que así que tengo que considerarme bien si es que quiero dedicarle tanto tiempo a un juego. Yo creería que por ahora no, porque también, bueno, imagínate Dragon Ball y tantos juegos que han salido, no hay tanta plata. Pero en descuento, cuando le vea por ahí unos 40, capaz sí lo compro. Pero no le pediste codiguillo ni nada. No, yo no tenía fe a este juego. No le tenía nada de fe, no me interesaba mucho. Y luego vinieron las reseñas y dije, bueno, ok, me equivoqué. Aquí sí mi ojo se equivocó completamente. Pero bueno, me alegro en todo caso. Me alegro por Atlus. Me alegro por estos chicos que se salieron de Persona, de Shin Megami Tensei. Y presentaron una, para mí, un nuevo producto muy interesante que inclusive está con buenas ventas, ya 1 millón de copias y todo, entonces, bien por ellos. Siempre fui fan, nunca hate, decía el Kenka. No, acabo de decir que no tenía fe. Por la gente en los comentarios dice, ¿por qué no dieron código? ¿Por qué no pidieron? Puta, no se pudo, pues no nunca creímos en eso. Pero por otro lado, a ver. Y esto, vi un meme que me mandaron ahí diciendo, sí, cuando es un juego de exclusivo de PlayStation 5, sí, qué bien, Atlus, no sé qué, nunca me ha gustado Persona. Entonces, ¿cómo le voy a tener fe a este juego? Y ahora resulta que sí, está bueno y todo, pero por otro lado digo, son 100 horas. Bueno, estaba probando el demo en la Steam Deck, la verdad. Y sí, está chévere, tiene su mundito para explorar y todo, pero no sé. No entra al combate todavía, pasé por ahí unos enemigos, te dejan en medio de un desierto rodeado de enemigos y tienes que escapar, no puedes ni pelear así porque te matan en dos patadas. Entonces, ¿en serio? Ese intro me pareció como que, brother, pero déjame aunque sea jugar un ratito, pues a ver qué tal, ¿no? Y a ver si me va a gustar, pero bueno, no dejaron. Entonces,
Me imagino ya va a avanzar un poco más la trama y quizás ahí ya te dejan libre, ¿no? Pero, en fin, no lo he probado más allá de eso y vamos a ver si, pues, quizás más adelante en alguna ofertita puede ser, puede ser. No, no estoy tampoco emocionado ni nada por este juego, pero si la gente que le gusta, pues, chévere, ¿no? Más JRPGs para la gente. Por acá, sí. Pues, Kenk, Silent Hill 2 Remake. Siempre fan, nunca hate, siempre que en ti, Bloober Team. No, aquí sí nadie me puede decir que no tuve fe. Yo siempre les dije, desde el primer tráiler, cuando todo el mundo le tiraba hate, sí, porque sí. Parecía que era un Resident 4. Y dije, yo lo veo bien. Y tú creo que tú también dijiste. Sí, bien. Sí. Le vemos bien. Es que no somos fans a muerte. No somos fans de Silent Hill. Sin embargo, el juego estaba ok. Pero la gente estaba súper hater, loco. Que... Ay, Dios está mío. Hater de que haya salido buen juego. Encima, para colmo, sí, efectivamente. Espérame un segundo. Dale, dale. Yo descargué el Persona 5 y a las 2 horas me quedé dormido. Ah, es que el Persona 5 tiene un prólogo muy largo. Súper largo. Ya. Es como el normalito, más o menos. Bueno. Pero ese tipo de juegos sí tienes que tener paciencia. Bueno. Entonces, puntuación de Famitsu, 8999, un 35 sobre 40, 16 a 18 horas de tiempo de juego. Impresiones positivas en general de la mayor cantidad de reviewers. El pico de Steam estuvo en 23.676 jugadores. Y pues, ¿qué? Resulta que el final del remake de Silent Hill 2 se transmitió en YouTube. Como que ninguno de los finales de Silent Hill 2 no los conocieran todo el mundo ya. Una semana antes de la fecha de lanzamiento del juego. Dice, pues, informes que algunos jugadores parece que encontraron copias físicas antes de su salida. El clásico. Remake también de Silent Hill 2 está premiando a los jugadores con un trofeo por intentar dar la vuelta y abandonar Silent Hill antes de empezar el juego realmente. También el director de Silent Hill 2 original expresó su entusiasmo por el juego. Y también, pues, este juego recibió un parche bastante rápido debido a que los subtítulos en italiano arruinaban el final desde el principio. Por si alguien no sabía el final, pues parece que en italiano estaba totalmente al revésada la cosa. Pero pues, que como bien mencionaste, justamente los Wookiees se pusieron como loquitas haciendo de las suyas en la página de Wikipedia, porque el juego estaba con altas calificaciones y ellos estaban diciendo que el juego era woke, porque una protagonista pues no se ajustaba a sus estándares de belleza de andar con los senos en el aire o yo que sé qué diablos. Entonces pues estaban bravísimos y incluso han hecho mods del juego en PC donde la dejan así con dos tiritas de ropa, así que Yuchita, Dios mío, terrible, terrible. La verdad es que me alegro porque el juego salió bastante bien a pesar de que tuvo esta oleada de hate de los fans, y encima la segunda ola que fue pues esta minoría vocal que siempre está jode y jode con cualquier juego. Tiene una persona de color, ya joden. Tiene una mujer que no les gusta, joden. Entonces, ¿qué te parece toda esta recepción y este movimiento que ha habido últimamente? Estúpido. Estúpido. Pero creo que aquí hay que felicitarle a Bloober Team. Porque sí. Mucha gente no tuvo fe. El juego salió bien, está decente, está jugable. La mayoría de fans espero que lo compren y no se lo pasen por YouTube como han hecho toda la vida. Por ahí había gente que estaba diciendo, especulaban, ¿no?, que las ventas no estaban siendo tan altas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, pero a ver, a ver, a ver. Aquí a Silent Hill no hay que compararle con Resident Evil o algo así, ¿no?, en comparaciones de desempeño en ventas, porque nunca ha sido una saga así de potente, jamás, nunca. Creo que un solo Resident Evil ha vendido más que todos los Silent Hill juntos. Entonces, no. O sea, ahí sí hay que ir calmaditos. Yo sé que mediáticamente se le pone el uno al nivel del otro, pero nunca han sido igual de exitosos, jamás. Entonces, habrá que ver el desempeño final. Creería que merece un buen desempeño. Este sí lo pienso comprar cuando también esté en descuentito. Creo que también el código Konami, porque Konami se demora un poquito en atender las peticiones, ¿no? Oh, ojalá quede, porque yo sí apliqué para este. Sí, creo que estaba en Keymailer, ¿no? Sí, correcto. Uh-huh. Yo sí apliqué. Si dan bacán, lo probaré, lo jugaré.
Si no, pues bueno, igual eventualmente lo adquiriré porque para apoyar, a pesar de que nuevamente no soy fan de la saga, pero para que al menos quizás después hagan otros remakes. No está mal precio en Latinoamérica, la verdad. Está como a 35 y el preorden estaba a 33 y algo, ¿no? Pero creo que ahorita está a 35. Así que el tema también es el tiempo, ¿no? Que eso es algo que nos afecta a todos. Sí, ya cuando pasa cierta edad, a veces tienes dinero, pero no tiempo. Ese meme de tiempo, no dinero, dinero, no tiempo. Pero... así es. En este caso creo que también... ponte, ya si está disponible, yo lo probé el inicio, está muy bueno en la ambientación. Buenísima, me estaba diciendo la gente que estaba súper fiel a la experiencia del original. Pero me dio la verdad la espinita de jugar el original primero y luego jugar el 2 como hice con Resident 4. Porque como nunca lo jugué, dije para ver realmente los cambios y apreciar esta, no sé, las cosas de calidad de vida que quizás le pusieron. Y sí, tiene sus detallitos, pone mínimos así. Y ahí te va tu lista del CapEx diciendo primero de que abre un cajón y no se ve que no tiene animación abrir un cajón. solamente el cajón se abre y ya. Y como ya se desliza nomás así. Se desliza mágicamente, telepáticamente, ¿no? Como que es medio desfasado el hit detection un poquito a veces, porque los monstruos estos que te vomitan encima, si tú esquivas, como que te da muchos frames de libertad para que no te hagan daño, ¿no? Cuando claramente tienes hasta el vómito en la camisa y todo. Así que es como que bueno, ya, sí, son cosas totalmente perdonables. El tema está que el juego está siendo fiel al original, ¿no? Y eso creo que mucha gente es lo que más querían, ¿no? De que sí cumpla en ese sentido. Así que no es que el juego es injugable ni nada. Son pequeñitos temas que a veces puede haber pasado por tema presupuesto, yo que sé, tiempo y tantas cosas. Además que, chuta, si me vas a hacer una animación de que va a estirar la mano, jalar el cajón, sacar la llave y no sé qué, está normalito dos otra vez, no. Me prefiero sacar rápido y ya, que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Así que bueno, que sea funcional el juego, ¿no? Tampoco espero de que puta que sea 100% fiel a la vida real ni nada, ¿no? Así que está bien, ¿eh? Basado. Totalmente ok por mi lado, de que lo dejen así y continúen. Y lo que sí me gustó mucho, porque yo no jugué el Silent Hill 2, pero sí jugué el 1, es que básicamente ya tienes la maqueta para empezar a hacer remakes del 1 y bueno, de los otros también, ¿no? Porque la parte donde estás entre las casas, ¿no? La parte suburbana, donde todo es como una ciudadela, donde hay muchas casas juntas y todo lo demás. Eso me recordó mucho al primer juego. Y dije, bro, esto está así ya de la ceja al ojo para hacer... Solo tienes que modelar la escuela y ya comienzas a hacer los otros pozos y todo lo demás. Así que, como que sí hay una apertura ahí. Pero lo que te quería preguntar es que le metas ahí un pseudoanálisis. De todas formas, si bien Silent Hill no ha sido puta, un hit super mega vendedor ni nada, ¿crees que la esperanza sea de que Silent Hill 2 sea el canario en la mina, ¿no? El primer avance de este estilo tipo Residents, donde tratarán de sacar todos los remakes? Y también la gente está ya queriendo de que ojalá que saquen un Silent Hill nuevo con lo que hayan aprendido de todo esto. ¿Qué opinas? Bueno, Konami está intentando volver con Silent Hill. Acuérdate que anunciaron múltiples juegos la última vez. Y la intención de ellos es un renacimiento de Silent Hill. Y creo que la razón principal por la que no fueron con el remake del 1, sino con el remake del 2, es que el 2 es el más popular. Claro, exactamente. Muchísimo más popular, el más mítico, el más icónico. La razón también por la que fueron con Metal Gear Solid 3, ¿no? Pero acá el tema es tratar de que la saga vuelva con cierta fuerza. Espero que tengan expectativas moderadas, ¿no? Nuevamente. Pero que vuelva con cierta fuerza. Sí están tratando. Sí habían anunciado ya algunas nuevas entregas, nomás que eran medio experimentales. Creo que el año pasado fue que salió, o inicios de este año, ese
ese que era como, como un juego como servicio, donde tenías que poner moneditas así e ir eligiendo qué iba a pasar. Sí, no sé, el que era transmitido, ¿no? Como un Netflix. Ajá. Claro, el que apuntaba a la base de fans, ¿no? Que era acá. A la base más fiel. A la base más fiel, así. A los que les gusta ver, pero no, no comprar. Entonces, espero que realmente el desempeño de Silent Hill 2 signifique para ellos hacer más remakes, mínimo más remakes. No sé si nuevas entregas. Igual Bloober Team es un estudio que está acostumbrado a hacer juegos con presupuestos limitados y creo que por eso les eligieron. Porque no estaban dispuestos a soltar mucho billete, sino a, ok, te doy esto, me puedes hacer el remake con esto, bacán, de una, dale. Entonces, espero que todo esto haya sido una sopa perfecta para que haya sido, el juego sea rentable, con lo que sea que venda, y si vende mucho y es exitoso, pues que mejor. Y en base a eso, Konami diga, ok, vamos a darle otra chance a esta saga. Yeah. Entonces, esa es la esperanza, creo yo. Sería muy chévere que suceda un renacimiento o un verdadero nacimiento, digamos. Sí. Un florecimiento, ya, digamos así, ya, de que esta saga agarre una audiencia un poco más profunda. Algo que noté y espero de que así suceda es de que el juego es compatible con Steam Deck. Funciona muy bien con Steam Deck y le deja bastante batería cuando lo usas, lo que quiere decir de que a lo mejor puede ser de que estén buscando, cuando termine la exclusividad, lanzarlo también en Nintendo Switch para que también alcance audiencia por ahí, aunque supongo están esperando ya la 2 directamente. De todas formas, también vi que va a tener mejoras de la PS5 Pro. Bueno, son cosas que ya me imagino eventualmente iban a pasar. Pero el asunto aquí es que, pues, ojalá que Konami con esta segundo inicio o un renacimiento que está teniendo con las IPs en general que tiene, sea algo de que se comprometa y no sea como fue en su momento de que básicamente estaba cagándola, cancelando Metal Gear y un montón de cosas, que fue donde nació el movimiento de Fuck Konami, ¿no? Así que ojalá sea de que están invirtiendo porque ven potencial y no solamente que quieren estimular las pachincos que se les estaban cayendo o algo así, ¿no? Que la verdad es que sí me decepcionaría si se vuelven otra vez a ese esquema que no fue tan antiguo, ¿no? Unos 5 años atrás, más o menos. Así que ojalá sí sea pues un tiempo de inversión fuerte para ellos y así salga adelante. Pasemos a, continuando con el Metacritic, pues tenemos Until Dawn Remake, Kenk, pues para... A la verga, salió esa huevada. Si no llueve, si no escampa, llueve completamente. Pues hartos juegos que han salido y así, pues, de terror algunos. El juego original ya no se puede comprar en varias regiones en PSN. 2607 tuvo un pico en Steam. En PlayStation 5 se calcula que el debut del juego es 28% menor que Concord. Y la gente, pues, le está dando risa. ¿What? De que estén usando a Concord como métrica ahora. Puta, pero para que esté debajo de Concord es como que ya... Olvídate, ¿no? O sea, ya empaca ya la casa. Bueno, también es que escuché, sí vi algunas reseñas. El juego está roto, pues. Salió mal, salió pésimo, en un pésimo estado. Amarillito. Parece que es directo al plus, como dicen en los comentarios, ¿no? Ese Lost. Parece que Sony quería que el juego sí o sí esté listo para el Halloween. Y dijeron, no, ya, que salga ahorita. Como esté. Sí. ¿Y qué necesidad? Decisión. ¿Qué necesidad había de sacar este juego si tienes a Silent Hill 2? O sea... Eso mismo, no entiendo por qué se compiten entre ellos. El juego es exclusivo también para Silent Hill. Yo sé que no es interno de ellos, pero... Pero, bro, es de exclusividad, pues... Chuta, no sé cuál es la idea de... Competir contra exclusivas de su propia consola. Tranquilamente te esperabas 2 semanas y ya. O sea, no entiendo esa parte. La verdad es que siento que cada vez están peor estos manes. O sea, tiene ni pies ni cabeza esto de aquí. Pero pues, el remake tuvo una escena adicional donde hablan de que puede salir una continuación. Y resulta que Hayden Panettiere, que es una de las actrices que sale ahí pues en el Until Dawn, y también Peter Stormare publicaron en Instagram clips donde hablaban de la secuela. Así que parece que ya está en desarrollo en Far Sprite, según
Shepeshal Nick, no sé cómo mencionarlo, pero bueno, creo que es parte del podcast de ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo exactamente qué podcast está, pero también la película Until Dawn finalizó su rodaje principal, anunció el director. Aquí viene la otra pregunta. Si terminó el rodaje y la película obviamente va a salir el próximo año, ¿qué necesidad había de sacarlo ahorita? Yo, te lo guardabas para que se salga con la peli, ¿no? ¡Qué diablos! O sea, y encima no es un remake de que puedes hacer el upgrade como Until Dawn Remaster o lo que sea. O sea, no es un remaster, es un remake. Y ahí viene el tema. ¿Cuál era la necesidad, bro? O sea, sacar este juego tan apurado, si está todavía mal. Vuelvo al tema que ya mencioné antes. Herman Holtz no está poniendo la casa en orden, está dejando que la gente haga lo que sea. O sea, estamos mal ahí, estamos mal. No sé qué futuro le espera si no coordinan bien estos lanzamientos. O sea, esto debió ser... Y esto ya nos pasó, ya pasó con The Last of Us. Que la serie estaba por salir y lanzaron el Part 1, que era como el remaster de la primera, del primer juego. Lo lanzan meses roto. Antes. Descuadrado. Y encima roto. Descuadrado con el lanzamiento del show. ¿Qué sentido tenías lanzarlo si igual no ibas a hacerlo con el show? Te hubieras esperado tranquilamente. Ay, Dios mío. No sé si no aprenden o tienen algún tipo de métrica ellos que tenían que sacarlo de ley. Pero bueno. O sea, claro, yo aquí digo, ¿cuál es el punto de hacer este empuje en PC principalmente? Si PlayStation en PC está convirtiéndose en sinónimo de juegos a medio cocinar. Juegos rotos. O sea, no sé, es... Creo que es una reputación que no quieres, honestamente. Quieres que tus juegos salgan bien en PC. Entonces, eso, para mí es solo dinero mal gastado. Dinero al agua que están así. Parece que tienen demasiado, entonces. Pues. Tú cubriste algo que yo no me había percatado, ¿no? De que algo había pasado con el port de Ragnarok, que pedía 6 gigas y el juego corre en PS4. ¿Por qué pide 6 gigas? O sea, brother, déjate joder. Pues tiene que por lo menos funcionar al mínimo de lo que estaba en la versión original, pues, ¿no? Claro, sí, la gente estaba como loca ahí haciendo el review bombing. Porque pedía huevadas ahí. Estas manes, ¿qué chucha está pasando ahí? En fin, desde que se fue Jim Ryan, no pensé que lo iba a extrañar. Sí, men, no. ¿Quién hubiera creído que íbamos a estar extrañando al tío? Tío Jim. Una F en el chat por el tío Jim. Pero pues, ¿qué? Finalmente salió Dragon Ball Sparking Zero. No una, sino 3 versiones de Sparking Zero superan a Call of Duty Black Ops 6 en las preórdenes de PlayStation 5. También es interesante notar que la edición deluxe es más cara y te da 3 días de acceso anticipado. O sea, y estaba en el top. También fue el juego más vendido a nivel mundial en Steam. En la edición más cara tuvo 91.000, con un pico de jugadores de 91.000. Es decir, 91.000 personas pagaron $100 para jugar antes. Y ahora ha tenido un pico de 122.554 jugadores, superando a Street Fighter 6 con 70.000 y Tekken 8 con 49.000. Kenk incluso vio un tweet God que decía que probablemente la tasa de criminalidad bajó en México gracias a este juego. Así es, todos los carteles hicieron un cese al fuego temporal mientras se ponen a jugar. Pues tratan de vencer a Vegeta. A Vegeta Osaru. O sea, sí, está increíble. Todas estas métricas también las vi yo, ¿no? Estaba admirado por el recibimiento, porque okay, las críticas ni les prestaba mucha atención. Ese 81 en Metacritic, por ejemplo, digo, creo que este es un juego que la mayoría de la gente no va a ver reseñas. Claro, y no va a haber reseñas. No sé si viste la de IGN que decía 7 Sparking Zero y 7 Concord. Y el argumento de IGN era:
que supuestamente el juego no estaba balanceado. Y era como que, bro, no sabes nada de esta huevada. ¿Cómo funciona? What the... Bueno, IGN parece que últimamente está haciendo reseñas beiteras. Sí, reseñas que a propósito buscan que la gente entre y de clic y deje su hate ahí. Sí, porque varias veces ya hacen así, con series, con pelis. Pero bueno. Aparece Resident Evil 9 en Metacritic y pues la gente ya está comenzando a especular. Entonces, no se sabe realmente qué será. Si es con respecto a que, pues me imagino, en algún momento en la base de datos tendrán que poner el nuevo juego, ¿no? Pero no será si es una referencia, si Capcom lo pidió, si Metacritic lo puso porque ellos le dio la gana de ponerlo. O sea, aquí viene el tema ya de la teoría conspirativa, de qué está pasando. Pero, ¿qué te parece de que haya sucedido esto y qué opinas o qué crees que esté pasando detrás de todo? Porque, de todas formas, le han puesto plataforma Play 5 y pues, bueno, me imagino igual va a ser multi eventualmente, ¿no? Así que, ¿qué te parece? Bueno, sería medio raro que no sea multi. Pero no sé qué tomar de esta información, la verdad. Porque sí me la pasó, creo que fue el Daniel, vía Twitter. Y dije, pero... no sé si es que estamos ante un inminente anuncio, honestamente. Creo que mayormente esto solo es un... qué sé yo, Metacritic sabiendo que eventualmente habrá algo y ya. Entonces, bueno, quién sabe, bueno, rumores de que hay uno en camino, pues sabemos, pero no creo que es indicador de que pronto se viene un inminente anuncio, no sé. Sí. Así que yo también sospecho de que no va a ser un anuncio, sino que lo han puesto y nada más, como que ok, en algún momento va a pasar y ya, pero de todas formas, si sale algo, pues qué mejor, ¿no? Hay que ver. Esto, como dice el Ken siempre, con pinzas, que prevendrá el futuro. Si sabes, en el show de Geoff Keighley, que es como que lo más cercano, porque ya pasó el TGS, ya pasó el Tokyo Game Show. Lo más cercano aquí es Geoff Keighley, ¿no? En Game Awards. Así que vamos a ver qué pasa.